¿Qué tal, amigos? Pues yo, bueno, estoy transmitiendo aquí, ¿verdad? Pues primero que nada, casi a todos, pues les llegó una notificación prácticamente a la hora que se inicia este evento, si podríamos llamarlo de esta forma. Pero eso es porque, bueno, lo publicaba y lo publicaba y Facebook no me... O sea, invitaba, más bien les mandaba la invitación, pero Facebook no lo hacía, se tardaba un montón y pues así se quedaba. Y pues ya tuve que estar en casa invitando uno por uno pues más bien le tuve que estar mandando invitación uno por uno para que funcionara, porque así como lo estaba haciendo, pues Facebook no me... No hacía nada. Bueno, entonces déjenme explicarles de qué se va a tratar este evento, ¿no? Básicamente, bueno, como sabrán, pues en este año yo me metí a concursar, bueno, no a concursar, no es un concurso, a participar es la palabra correcta. Ahora, a participar en este reto mundial llamado Inktober, en el cual uno tiene que hacer bueno, los participantes tienen que hacer un dibujo en tinta cada día, cada uno de los 31 días del mes de octubre, y publicarlo en redes sociales como con el hashtag Inktober o Inktober 2020. Y bueno, no es como no es un concurso, o sea, de hecho uno no gana nada de dinero, o sea, no hay nada de por medio. Lo único que sí gana uno, pues son seguidores, como en mi caso, ¿verdad? Obviamente, pues tienes tu portafolio, ¿no? Vas haciendo tu portafolio. Ah, perdón, y también, aparte bueno, de este dibujo que se hace diario, consiste en... Bueno, aparte de que sea en tinta, pura tinta nada más, que claro, ahorita ya son muy flexibles las reglas, pero en un inicio así empezó, haciéndolos en pura tinta y con un color. En este caso, pues si se fijan, pues yo utilicé básicamente, pues sí, es tinta negra y el color gris de tinta. Esos son marcadores, con marcadores de la marca Sharpie, que tampoco me patrocina, ¿no? Ojalá me patrocina. Bueno, aunque hay dos tonalidades de gris, en este caso es este y este. Pero bueno, el color es el mismo, o sea que las reglas especifican que tienen que ser un color más, aparte de la tinta. Así que no especifica nada de tonalidad, o sea, si ese tono de gris o tono de ese color es por ejemplo, puedo usar un rojo, pero pues, me imagino que están diciendo que un color, no qué tonalidad de rojo, ¿no? Si puedes utilizar varias tonalidades de rojo. Así que bueno, yo por eso utilicé básicamente pues es negro y gris, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que ya estos últimos dibujos que hice no les había pasado la goma de borrar, ¿verdad? Porque pues las tengo que dejar secando. Ahorita pues les voy a quitar todo ya el lápiz de grafito con el que empecé a hacer los bocetos y eso. Y mientras les voy a ir explicando de qué se trata este evento que yo lo nombré Escoge a tu robot. Bueno, entonces como les platicaba, bueno, el Linktober se trata de eso, ¿no? Entonces yo pues cumplí el reto. Hubieron unos días que me retrasé y no, sí, pues tuve que dedicarle más tiempo o estar pensando en estrategias, ¿no? Para poder terminar a tiempo el Linktober. Porque sí se me... Un momento donde sí se me juntaron, no me acuerdo si 2 o 3 días, y aparte tenía que ser el de ese día. Entonces sí se pone un poco pesado, aparte de que... Bueno, los que me siguen ya de tiempo y los que han visto los primeros videos que hice anunciando mi participación en este Inktober 2020, saben que yo hice una planificación, ya más o menos tenía ideas de lo que quería hacer o de lo que podía hacer. Mucho de esto fue improvisado.
Por ejemplo, ese sí fue improvisado, a diferencia de lo que de la idea que yo tenía, porque quería ser una mujer robot como acostada, pero dije, no, creo que funcionaría mejor dar esa idea como de contrapeso, ¿no? De un ferrocarril que es pesado en el agua, ¿no? Entonces, pues, la palabra aquí es flotar, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata el Inktober, ¿no? El polémico. En este año polémico Inktober, ya eso yo no les voy a decir mucho. Ahí pueden ustedes buscar información en YouTube o en. Sobre todo en YouTube, en internet. Sobre todo en YouTube, sí. De por qué hubo polémica este año. Yo, a pesar de eso, sí me decepcioné un poco, pero. O sea, es que era algo que yo quería hacer porque yo no lo había hecho. No sabía yo que existía. Desde el año pasado que me enteré, pero pues ya después de. Entonces dije, no, pues sí lo voy a hacer y se me hace muy buena idea porque. Aparte de hacer un dibujo diario todo el mes de octubre, se creó una lista de palabras. Y en cada día, bueno, te dan esa lista de palabras y uno tiene que hacer una ilustración de acuerdo a esa palabra, ¿no? De lo que se te ocurra. De hecho, puede ser así, lo más sencillo, lo más simple, lo más directo. Cosas rebuscadas y tampoco tiene que ser la gran obra de arte. Más que nada esto del Inktober, pues se trata de practicar. De que uno, bueno, sobre todo si te quieres dedicar a esto de, por ejemplo, de hacer cómics o ser ilustrador profesional, pues de tener la disciplina, ¿no? Sobre todo si estás empezando, ¿no? Entonces, pues yo más básicamente como, pues ya saben, pues estoy obviamente, ¿no? Si no tendría esta página, pues estoy elaborando un manga. Y bueno. Estoy adelantando a temas. Ahorita les voy a contar otra cosa de esto, pero es que ya no es un manga, ya van a ser dos historias, pero bueno, ahorita les digo, platico un poco de eso hasta el final. Y bueno, y para, aparte de utilizar estas palabras, la idea es, o lo que se recomienda mucho es que uno agarre ciertos temas, un tema, dos temas, no sé, para dibujar, ¿no? Y sobre esos temas, pues hacer tus ilustraciones, no tiene que ser todo al pie de la letra, ¿no? Por lo menos ya ahorita, cuando empezó creo que sí, pero ahorita ya no. Y Y en mi caso, por ejemplo, yo escogí dibujar robots en perspectiva, ¿no? Obviamente eso era lo complicado de esto, ¿no? No, bueno, en mi caso yo no quise hacer o utilizar robots ya conocidos, populares o famosos como los Transformers o Mazinger Z, ¿no? O cuál otros hay más por ahí, los de los Power Rangers, ¿no? Hasta ellos también usaban robots. Sino inventármelos, ¿no? O sea, improvisar mucho. De hecho, los que vieron mis videos en vivo aquí por el canal, perdón, por la página, pues saben que mucho de eso lo estaba yo improvisando, ¿no? Los detalles y muchas cosas las estaba yo improvisando, a pesar de tener cierta idea, ¿no? O a veces yo cambiaba la idea. Y bueno, ¿y yo por qué escogí ese tema, digamos, o esos dos temas, ¿no? Robots en perspectiva, como en este caso, ¿no? La perspectiva, ¿no? Es como la estás viendo así, que viene hacia acá, pero es como en tres cuartos, ¿no? Y de hecho se ve un poco así, ¿no? Como lo que estuvieras viendo de abajo. Bueno, es que de hecho hay dos puntos, pero bueno. Los puntos de fuga, ¿no? O focos. En este caso, pues fue la palabra flotar y pues dibujé que es un robot, pues que aquí, obviamente, pues aquí es como un se transforma, porque aquí, digamos, aquí está la cabeza. Por acá viene el brazo.
Esto pues para mí sería el torso y acá vienen sus piernas, pero pues ahí hay que echar la imaginación para, pues para que ustedes también le estén encontrando, ¿no? Cómo es que es, porque es un robot, ¿no? Si es un tren. Y aparte digo, a mí me gustó porque tuve que sacar referencia, ¿no? En este caso de varias locomotoras. El cabús este, bueno, no es el cabús, es donde llevaría ¿cómo se llama? Donde va el carbón. Eso sí se lo inventé yo. Obviamente, pues también la cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces de eso era de lo que se trataba el Inktober. Entonces, pues yo afortunadamente pude cumplir el reto de dibujar. Ah, que también se puede hacer eso. De hecho, no es que exactamente un día, en ese día tienes que hacer uno y ya no, sino que a completar los 31 dibujos en el mes de octubre. Y bueno, para ya no, ¿cómo decir? Para ir al tema, pues, de lo que se trata este evento. Y que ya saben que, bueno, yo hice muchos robots. 31 robots. Bueno, de hecho, hubieron unos dibujos donde hice más. Donde habían dos robots por ilustración. Muchos de estas diseños. Yo ahí fue como que sí me di cuenta de. Pues sí, de mi edad. O de las influencias que tengo por mi edad, ¿no? Que sí son muchos diseños de robots como de los 70s, 80s y un poco 90s. Más o menos como de los 90s, pero yo lo vería más como en los 80s. Porque obviamente fueron las caricaturas que yo vi, ¿no? De niño, ahorita, actualmente casi no veo muchas de robots, de hecho. O mechas, como le llaman en japonés, ¿no? En Japón. O en el anime, pues, como son conocidos. Yo obviamente pues crecí viendo los Transformers, que de hecho fue de las primeras caricaturas que me acuerdo que vi en blanco y negro. En televisiones de blanco y negro. Y los Transformers, Voltron, Mazinger Z, eso tuve Mazinger Z de juguete, así de plástico. Estaba muy chido, muy grandote. Bueno, para. Yo era niño, ¿no? Pero, no cabía ni en mi mano, pero bueno. Y entonces, bueno, ¿de qué se trata este evento? Ahorita, como ven, yo estoy metiendo aquí ya la goma de borrar, es decir, ya le estoy quitando todo lo que es el grafito, porque pues ya se secó, después del día 29 de. De hecho, dibujado más bien el 30 de octubre. Ya hoy es 2 de noviembre, pues obviamente ya se secó. Ya le puedo pasar con más confianza la goma. Entonces aquí, esa es una primera etapa de limpieza. Y la segunda, y es lo que tiene que ver con este evento, es que cuando yo termine, de hecho, ahorita también voy a hacer algo. Bueno, mejor lo voy a hacer mañana. No sé, ahorita veo, a ver si lo hago ahorita o lo hago mañana. Porque como que sí estoy borrando rápido, lo que voy a hacer es que estos dibujos. Les voy a dar unos pequeños retoques de algunas cositas que me faltaron, que se me pasaron o que simplemente digo, ah, creo que se vería mejor así. Y sobre todo cuando ya le pasas el borrador, como el grafito, no sé, las líneas, todas esas que haces de lápiz, como que a veces se estorban y se ve muy sucio el dibujo. Cuando ya se las quitas, como que como que ya tiene otra idea, ¿no? Se ve más claro. Y puedes notar ya que ciertos detalles, ¿no? Que puedes decir, ah, esto creo que puede mejorar, o esto vacío, o aquí le voy a meter un poco más de sombra, etcétera. Que antes con el lápiz de grafito igual no podías ver tanto, o tan claramente, pues, porque les digo como que queda muy sucio. Eso se dice que como que hay mucho ruido, pues. Entonces, no.
No lo puedes a veces hacer directamente. O bueno, o en el momento que lo estás dibujando. O que lo estás intentando. O que lo estás terminando, más bien. Entonces, les voy a dar más detalle. O algunos detalles, más bien. Y después de eso, lo que voy a hacer es que voy a escanear cada uno de estos dibujos. Porque mi idea es elaborar un libro de este Inktober. Es decir, voy a usar las 31 ilustraciones más una portada que yo hice, que por aquí luego se ve, que luego salía por ahí, por aquí está, pero tengo un poco abultado aquí de los dibujos que tengo que borrar. Entonces, hacer un libro y venderlo, ¿verdad? No va a estar muy, muy caro. Mi idea es que por lo menos valga unos 50 pesos. Pero pues todavía tengo que ver los costos de producción y eso, ¿no? La ventaja es que pues todo esto es en blanco y negro. La portada sería lo único. O las. ¿Cómo se puede decir? Las pastas. Las pastas son las únicas que traerían color. O que llevarían color. Entonces eso pues es mucho más más barato, ¿no? Producir algo en blanco y negro. Porque siempre el blanco y negro. O sea, las tintas siempre son más caras, ¿no? Y por lo general las impresoras eso pues siempre tienen. O sea, el negro es básico, pero siempre lo tienen. Y por eso me imagino que por eso también es más barato, ¿no? Y bueno, pues tener pues un producto más, ¿no? Aparte de lo que son ya la. Ah, que por cierto ya estoy imprimiendo eso también. Ya estoy haciendo pruebas de impresión de los capítulos del manga que llevamos para el tercero. Y ahorita estaba trabajando, de hecho, la página 9, ya del capítulo 3, ya con las tramas y los diálogos y todo eso. Yo, la verdad, cada vez que hago un capítulo me gusta más cómo va quedando. Se ve bien, cada vez, sobre todo, se ve muy manga. O sea, es mucho el estilo del manga, porque los primeros, como no tenía yo esas herramientas para poner tramas, no, siento que no se ven tan cual un manga. No fueron diseñados así, tampoco, de hecho, entonces no se ven tanto. O sea, sí me gustan, pero pues obviamente, y sí les puse tramas, pero no se ven tal cual un manga, ¿no? Pero este sí, este tercer capítulo sí, aparte digo que siempre estoy avanzando, siempre estoy aprendiendo. Me está gustando mucho por lo mismo de que se ve cada vez más manga, más el estilo muy marcado, ¿no? De hecho fue por eso que también me retrasé un poco. Porque eso me hizo retrasarme y aparte tuve que comer y eso, ¿no? Entonces por eso me tardé en iniciar esta transmisión. O darles la explicación de lo que se trata este evento, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos otro dibujo más terminado. Por lo menos con la goma, con la línea limpia. Tenemos el día 30. Este me gustó mucho porque como es un escenario, como que ese sí se le nota más, o se nota más que soy un dibujante de cómics, pues, de historietas, ¿no? O de manga, porque pues todo el estilo es a tinta, ¿no? Como tal cual iría en un manga, como lo dibujaré yo en un manga, ¿no? Bueno, entonces les decía, bueno, después de que haga yo esto y que agrego algunos detalles a cada uno de estos dibujos, lo que voy a hacer es que los voy a escanear, ¿verdad? Para tener la mejor calidad. En la computadora lo que se hace es que se da una segunda limpieza. Que ya aquí es lo curioso, no se ve nada de eso, parece que estaría totalmente blanco, pero no es así, o sea, siempre quedan manchitas, no sé. Y aparte de cuando escaneas, es que hay una cosa ahí, cuando escaneas se supone que es una luz brillante que pasa, entonces siempre le quita como la intensidad de los negros y todo eso, o sea, se los quita, entonces todo ese equilibrio de color y de esas cosas, de gamma, etcétera, saturación y eso. Pues lo tiene uno que estar corrigiendo. Pues yo uso el Photoshop. Ahí en el Photoshop, que es un programa, un software programado para eso, ¿no? Se utiliza para eso, para
editar imágenes, ¿no? Para ajustarlas, para mejorarlas, ¿no? Entonces ahí les voy a hacer les voy a dar, perdón, una segunda limpieza. Voy a, pues tal vez algo puedes, si casi no sé, pero hay ciertos detalles que pues igual le voy a quitar, no sé, borrarle tal vez ciertas líneas que no me gustaron, no quedaron, no sé. Que estoy pensando igual, porque pues casi no me pasó eso. Y cuando ya tenga eso, pues ya voy a poder elaborar el archivo para hacer este libro que les comento. Y bueno, ya, como ustedes dirán, bueno, estás haciendo mucho de emoción, ¿no? O sea, no entendemos bien de qué se trata eso de escoge tu robot. Ah, bueno, eso es lo que precisamente ya voy a pasar a eso. La verdad es que ya cuando yo tenga este archivo editado, o sea, es decir, cuando ya tenga yo estas imágenes ya más, mucho mejor trabajadas, pues, en la computadora, obviamente no se van a ver como las fotos que subí para Instagram, que fueron así, básicamente así como las tengo ahorita, pa, les saco la foto y ya. Y que les agregara ciertos filtros, pero pues no era, a veces ni la perspectiva, ¿no? Porque a veces aparecen así como que, ¿cómo se dice? Como, así como está ahorita, ¿no? Como, no de frente, pues, se me fue la palabra ahorita. Entonces, como ya voy a tener yo todas las imágenes, ya como listas, pues, para publicarse ya de una forma más profesional, ahí es donde entran ustedes. Yo en estos días, cuando termine de escanear, ¿verdad? Bueno, no, sí. Voy a hacer otro video y también lo voy a publicar aquí. Pero ese ya va a ser grabado directamente desde mi pantalla de mi computadora. Y yo les voy a enseñar ahí. A ustedes les voy a hacer como un pequeño. Sí, un pequeño tutorial, un mini tutorial de cómo ustedes estos dibujos en blanco y negro o en escalas de grises los pueden ustedes colorear en Photoshop muy rápidamente. Bueno, pero para eso yo lo que necesito es que ustedes entre toda la comunidad escojan tres dibujos, tres robots, digamos, más que nada tres dibujos, ¿no? De estos 31 días. Y de los que tengan más likes, es decir, más bien, no sé, me gustaría que los comentaran en este evento. Ahorita yo en un momento ya voy a pasarle la goma de borrar acá al último dibujo. Pues ahorita les voy a mostrar los 31. Es decir, que tienen que haber visto a fuerzas este video. Claro, también los pueden buscar ahí en la página de la leyenda del Reino de la Espada. Ahí yo publiqué todos los dibujos, la fotografía. O también en mi cuenta de Instagram, que es Reino de la Espada. O también lo pueden buscar así como la leyenda del Reino de la Espada. Y ahí están las 31 imágenes, ¿no? El caso, pues, es que ustedes, entre toda la comunidad, tienen que escoger tres dibujos. Es decir, 3 días, pues. Y esos tres dibujos yo se los voy a publicar aquí. Más bien se los voy a mandar. Se los voy a mandar a todos los que quieran participar. Se los voy a mandar pues por Messenger, digamos. Pero ya la versión ya trabajada en computadora, digamos. Ya la limpia, pues, con la que sí se puede trabajar realmente. No con estas, ¿verdad? No las que se sacan así en fotografía con el celular. Yo se los voy a mandar. Y esas tres fotografías, bueno, ustedes van a escoger uno, el que a ustedes más les guste. Bueno, obviamente también pueden hacer las tres si quieren, pero pues con uno es suficiente. Van a escoger un dibujo y ese dibujo lo van a colorear con el Photoshop, que les digo, yo les voy a dejar por aquí en estos días
el tutorial de cómo le van a hacer para colorear. Es muy rápido, la verdad, en Photoshop. Así que desde ahorita, si no lo tienen, pues ya les recomiendo que se lo consigan. Y cuando ustedes tengan listo su dibujo coloreado, lo van a subir a mi, ya sea, bueno, lo pueden ustedes subir, por ejemplo, a Instagram, si tienen Instagram, ¿verdad? Y le tienen que poner el hashtag La Leyenda del Reino de la Espada. O si no, también lo pueden publicar en Facebook, en su Facebook, con el hashtag La Leyenda del Reino de la Espada. O más directamente lo publican aquí en este evento o en mi página, La Leyenda del Reino de la Espada. También con el hashtag. Tiene que tener a fuerzas el hashtag La Leyenda del Reino de la Espada. Entonces así todos los vamos a poder ver. Es más. No, sí, está bien. Y de entre todos esos dibujos, pues vamos a escoger los mejores. Y los mejores dibujos coloreados, yo los voy a poner los voy a poner en mi libro también, en el libro que voy a sacar. Y voy a poner obviamente los créditos, ¿no? Voy a poner, bueno, este seguidor de Facebook o seguidor de redes sociales, pues coloreó este dibujo, que se ve que es del día tal, bla, 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 que viene en este libro, y él lo coloreó a través de un, pues un, ¿cómo se podría decir? Se me va la palabra. No es un concurso, es un, pues sí, un concurso, de hecho, porque sí sería un concurso, porque se... Ustedes van a participar para que les escojan a uno su dibujo. Sí, pues bajo esta dinámica, ¿no? Que se hizo en redes sociales y aquí está, ¿no? Entonces, pues van a salir en mi libro. Y estoy pensando, no sé si dedicarles una página especial a los ganadores. O también lo que puedo hacer es, utilizarlos como diseño de portada o de contraportada, ¿no? Para poner en las pastas. Eso es lo que yo quiero hacer ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita ya terminé de limpiar este último dibujo del 31 de noviembre. ¿Y qué día fue? El sábado, ¿no? De octubre, perdón, ¿cuál? Noviembre, del 31 de octubre. Entonces ya está casi listo, preparado para ser escaneado. Yo creo que mañana lo voy a escanear. Y pues vamos a pasar entonces a ver los 31 dibujos, 31 robots. Permítame tantito, nada más. Organizando todo. Quería... Sí. Ah, se cambió la vista de esta cosa. No se movió. Ya. También estamos iba a levantar la cámara. Entonces, 17, 18, 19, 31. Bien, entonces ahora sí, ahí está. Voy a mover ahora sí la cámara. Que no se mueva sola. Entonces aquí tenemos el dibujo del día 1, que fue fish, pez, pescado. Véanlo bien si les gusta, si no les gusta,
pues pasaremos al siguiente. Si les gusta, hasta de hecho, hasta pueden ya desde una vez írseles ocurriendo más o menos qué colores pueden llevar. Bueno, a mí se me ocurre aquí amarillo, ¿no? Porque pues, es una máquina, ¿no? Es como un tipo tractor, no sé. Entonces ese fue el día 1. Ah, fíjense que no preparé dónde los iba a ir poniendo. Bien, los voy a poner allá. Entonces ese fue el del día 1. Aquí tenemos el día 2. Y la palabra fue wisp. Wisp, que es pieza o cantidad de algo. Un robot con forma de bola. Luego tenemos el día 3, que fue bulky, la palabra, que es voluminoso, que bueno, tal vez no decir, bueno, ¿dónde está eso, no? Pues obviamente está en sus brazos y en sus piernas, ¿no? Ahí todavía iba bien, día 3, día 3. El día 4 fue la palabra radio. En este, en el caso de este dibujo, sí se me ocurre hacerle un detalle más todavía. Así que este todavía se va a detallar. Pero bueno, básicamente es este, ¿no? Lo tenemos en el día 5. Que fue, ya le había puesto Sword. Y luego me fijé bien que es Blade. Que es más o menos lo mismo. Es espada. Según esto, Blade es más como el filo de la espada. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Es este, un robot con forma de espada. Y romano, no sé. Día 6 fue roedor, rodent. Fue el primer, ya creo que dibujo así como animal, que también tuve que usar referencias, que eso fue lo que me gustó, ¿verdad? De este Inktober. El día 7 es fancy, lujoso. También le hacen falta unos detalles, pero no es nada que ninguno de los detalles que les quiero hacer. Ninguno cambia aún así el resultado final, ¿eh? O sea, me refiero a que no es tan. O sea, es decir, con verlos así como están ahorita, no va a cambiar mucho, pues el dibujo, ¿no? No es que. Además son ciertas cositas, ¿no? Ciertas sombras o cosas así. Entonces, tenemos el día 8, diente, que todavía lo llevaba bien. Un robot comiendo una. Llanta. El día 9, que fue donde me acuerdo que me empecé a trazar, que fue throw, que es lanzar o arrojar, ¿no? Y aquí está muy claro, sí, me acuerdo porque este lo subí sin iluminar. Ya luego lo iluminé, ya lo subí. Ya como que ya me empezaba como que a retrasar un poco, ¿no? Pero todavía la podía llevar. Vean aquí, por ejemplo, en el día 10, que es Hope, Esperanza, es una de las palabras más difíciles de que se me ocurrieran que dibujar. Obviamente, pues estaba esta idea muy simple, ¿no? Pues, de que el robot lo está salvando, pero quería yo imaginarme otra cosa, pero sí estaba un poco más complicado este. No, no, es lo que me gusta esto, ¿no? Estar pensando, ¿no? Y bueno, aquí se nota que ya le empecé a dar estos detalles del fuego, porque siento que así no se ve como tan como fuego. Entonces todavía me falta iluminar ciertas cosas. Y esos son los detalles que me refiero a que les voy a cambiar. O sea que no es que cambie en sí el dibujo, pero nada más lo voy a. O sea, le voy a poner ciertas iluminaciones, ciertas sombras, ciertas líneas de detalle nada más. No es que cambie tanto el dibujo. Aquí tenemos el del día 11. Que es disgusting, que es asqueroso. Y si se fijan, este robot le hace falta mucha iluminación. O sea, aquí nomás iluminé los hombros. Y estas zonas que se supone que, bueno, yo para mí son como representando lo que ya está oxidado. Y pues obviamente aquí el aceite. Y aquí adentro. Pero por ejemplo, también me falta darle color. Eso es lo que me faltaría básicamente de este. Ahora tenemos el día 12, que es lo que yo les comentaba, que no nada más había un robot, sino que habían varios robots. O sea, no son 30 robots, aquí ya serían veces 12, serían 13, ¿no?
Y aquí, de hecho, yo me acuerdo cuando subí este dibujo, cuando lo terminé, no le había puesto estos detalles de estas líneas, que dieran todavía más la sensación de que estas partes dan vuelta. Porque la palabra, pues, es slippery, que es resbaladizo. O sea, se supone la idea aquí es que, pues, este robot le está dando un golpe o le tira un golpe. Y esto, como giro, pues, se resbaló aquí, ¿no? Digo, son ideas así muy vagas o muy simples, tal vez. Pero bueno, es lo que a uno se le ocurre también. Les digo, no tiene que ser así a fuerza la gran obra de arte. Y eso, en la foto que está aquí, no trae esto. Son los detalles que me refiero que a veces me faltaban, ¿no? Ciertos dibujos. Este, por ejemplo, no sé, creo que sí les voy a poner el ejemplo con este. Es que este me da muchas ganas de iluminar este, de ponerle otro color. El del día 13 fue la palabra Dune, Duna. Y si se fijan, aquí ya me había trazado. Este es de la firma del día 14. O sea, aquí ya me iba trazando un día. Aquí básicamente lo que me hace falta, o que lo que le quiero poner, escucho un ruido muy raro. Acá afuera. Bueno, como que si algo se cayera, por eso. Como que me saqué de onda. Ya pasa, como ahorita está haciendo ya frío y viento, pues igual es por eso, ¿no? Aquí básicamente lo que quiero hacer es más puntos, porque esto es, si fijan, esto se llama, esa técnica, perdón, se llama puntillismo. Que es con puntos, 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 ¿no? Para crear en este caso el efecto de la arena. Pues básicamente lo que quiero hacer más puntos para que todavía quede más claro, ¿no? Aquí tenemos el del día 14, que fue uno de los más populares. Como que le gustó mucha gente y aparte de este día se conectaron muchos y no sé, bueno, muchos reaccionaron a esto. También en Instagram. No sé si me imagino es por la figura humana, no sé. Y bueno, este pues estaba muy fácil, ¿no? Bueno, para mí no fue la primera vez que se me vino armadura, pues un robot que se pone en la armadura de humano. Su armadura es la de ser humano, ¿no? Por eso tiene estos como en tornillos acá, ¿no? Y acá está pues su máscara, ¿no? Y seguimos viendo un día atrasado, 14, 15. Pero entonces claramente le puede uno poner acá sombras de color carne. O sea, ya saben, ¿no? Ustedes lo. Ahora sí que ahí yo les voy dando ideas, pero la idea es que ustedes ya vayan viendo cómo o qué color podría funcionar o qué color. Cómo a ustedes les gustaría verlo, ¿no? El día 15, que se lo dediqué a un amigo. De hecho, me inspiré, porque de hecho me acuerdo que cuando vi esta palabra dije Outpost avanzada, híjole. Me acuerdo que tenía mi idea era así como que algo, como una tecnología muy avanzada, ¿no? Pero dije, no, voy a tener que hacer muchas referencias o no sé. Entonces no. Sí, le estaba yo como sufriendo allí para pensar, pero me acuerdo que un amigo me dijo días antes, ¿no? Como le había dedicado otro dibujo a un primo. Me dijo, no, pues dedícame el siguiente. Ya le dediqué este y me acuerdo porque a él le gusta patinar. Y por eso se me vino la idea, ¿no? Ah, pues sí, avanzada, aparte de que avanzas, pero aparte que sea como un tipo androide, futurista, no sé. Sí, avanzada, o sea, eso es lo que. A veces la gente es la que me da ideas. Uno saca las ideas de ahí, ¿no? Todavía le quiero hacer detalles. De hecho, es que uno, por ejemplo, lo podría pintar nada más de puro. Así como está, pues podría funcionar, ¿no? Es como un Silver Surfer, ¿no? El de los cuatro fantásticos. Y los que les gustan los cómics y esas cosas, pues ya saben quién es. Pero este podría llevar muchos colores, por ejemplo. Podría llevar así colores como neón. Bueno, yo les doy ideas, ¿no? Ustedes van, ya saben cuál van a escoger, ¿no? Para iluminarlo. Luego tenemos aquí el del día 16. Que fue Rocket. Que primero me acuerdo que hice la nave espacial. Dije, ah, cohete. Pero es que me acuerdo que así, cuando yo era niño, sí le decíamos los cohetes que van a la luna. Y pues era así como que. Pues no, realmente es que los cohetes son estos, ¿no? Los que los impulsan, ¿no? Dije, ah, pues agarrando un cohete. Una nave espacial que arrancó. Fíjense, día 16, hecho el día 19, creo que ese día fue cuando hice 3, ¿no? Algo así. Y pues así con toda la técnica de asurado de la línea de
como se hace en los cómics, pues, sobre todo el manga, ¿no? Que es más mi género, mi estilo, ¿no? Mi técnica, no sé cómo lo podríamos llamar. 17. Pues sí, se me hizo un poco complicado como que iluminarlo, sobre todo por las líneas de agua. Tormenta. Sí, fue el mismo día, fíjense, 17, 19 también, que el anterior fue el mismo día. Pero terminé, que me acuerdo que los empecé hecho en puro lápiz el día anterior. Entonces aquí pues tenemos la cabeza de un robot ahí como que en la nada. Y ahí se metió un gato a dormir de la tormenta, ¿no? El del día 18 era trampa. Yo quería hacer algo un poco más complejo, más trabajado, más pensado. Pero bueno, ya como estaba muy atrasado de día 18, día 20, o sea. Y ahí va, atrasó 2 días. O sea, tenía que hacer el este del día 18, el del día 19 y el del día 20. O sea, tenía que hacer tres, ¿no? Entonces, como lleva atrasado, pues bueno, dije, bueno, pues ya algo sencillo, pero aunque sea el diseño del robot, pues más, un poco más trabajado, en este caso círculos y prismas y rectángulos, cuadrados, y aquí en forma redondeada, así como un tipo cofre, y esto es como un tipo cilindro con una cabeza circular, etcétera, ¿no? O tubular, no sé cómo se podría decir, y pues cayendo en la trampa, ¿no? Este fácilmente te da los colores, o sea, sobre todo por el escenario, o sea, ya saben ustedes qué colores puede llevar, ¿no? El del día 19 terminó el día 21. Este que era DC, en este caso pues es mareado o mareada, ¿no? Pues yo dije, ah, pues no he hecho tantas mujeres o femeninos, pues robots femeninos con forma femenina. Para trabajar el escorzo, ¿verdad? De la figura humana, por eso hice los robots, que eso se me pasó decirlo. Al principio, por cierto, porque escogí este tema de robots en perspectiva, ¿no? Y es precisamente para trabajar esto, la perspectiva. Ahora, ¿qué pasó? Con la forma humana. Y los robots, pues, son buenos para eso porque mucho traen, en este caso no, pero muchas de su, ¿cómo se podría decir? De sus formas, pues son formas geométricas, ¿no? Que es como uno construye para dibujar y después das la forma, de la figura humana, de la anatomía humana. Que también, y eso lo pueden ver ustedes en los videos, de hecho. Y por cierto, ahorita que me acuerdo de eso, muchos de los videos que están aquí. Aquí están guardados en esta página. Los voy a subir también a YouTube. Pero ahí sí van a ir acelerados. Van a ir acelerados para. Porque digo, creo que había días que me tardé más de 2 horas. Entonces, pues imagínense un video así en YouTube, ¿no? Pues está muy largo. Digo, aquí obviamente se hizo todo en vivo, ¿no? En directo. Pero ahí la idea es que sea más rápido, ¿no? Que. O sea, dibujando, sobre todo en esos días que yo me pasaba más calentando con el entintado. Me acuerdo que le puse. Bueno, dije, ah, es como una ninja. Más o menos el diseño es de una ninja. Pero tiene unas alas así. Es como una mariposa. Entonces la ninja mariposa robot. Luego acá tenemos el día 20. Que también me acuerdo cuando subí la fotografía de este, no tenía los detalles, no tenía las sombras, no tenía las iluminaciones. Ahora ya no iba tan atrasado, día 20, terminó el día 21, o sea, el día igual que el anterior. Y en este pues era Coral, ni siquiera le puse, ¿para qué le pongo ahí ¿cómo se llama? La palabra en español, ¿no? Si es lo mismo Coral en inglés que Coral en español. De hecho, se supone que si fuera Coral de coro de canto. Se supone que se va con H, ¿no? Choral, coral. Entonces es coral, pero coral marino, pues. Coral del mar. Ese también me gustó porque, pues. Pues es que esto es lo que uno hace cuando hace manga, ¿no? Cuando hace cómic. Sobre todo manga. Entonces, detalles, ¿no? Y también aquí tuve que buscar referencias tanto de los corales. Esto lo dibujé de una referencia. Bueno, lo saqué de una referencia, no lo dibujé tal cual. Y también de todas estas cosas, ¿no? De las máscaras. De hecho, le iba a poner acá unos
como unos tubos donde respiraba, pero dije, bueno, es un robot, ¿no? No respira, ¿no? Porque pues es un robot. Y aparte iba a estorbar más. Entonces aquí tenemos el del día 21, terminó el día 22, que es, pues se supone que este puede ser un robot femenino. Aquí, por ejemplo, ahorita que me fijo aquí, aquí le hace falta a gris, a todas estas, ¿cómo se dice? Marcas como de soldado, como de traje de soldado. Eso es un gato, ¿verdad? Pues es un robot durmiendo en las piernas de un, pues de una robot podría ser, ¿no? Ya ustedes con el color pueden hasta interpretar eso, ¿no? Si le dan cierto color, pues se puede ver como femenino o así. Y este gato, pues puede ser gato o gata también, ¿no? Aparte, pues no se ve, ¿no? O sea, y también lo saqué de una referencia. Así, tal cual el gato estaba, lo copié y nada más le di las. Cambié, pues esto en vez de que fuera carne y hueso, pues que fuera fierro, ¿no? El día 22. Ese se llama Chef. Aquí lo dejé así, pero ahorita que ya después de que lo vi, sobre todo cuando le pasé el borrador, sí siento que le hace falta más sombra aquí a la cabeza, ¿no? Tampoco, pues obviamente le puse aquí. O sea, todos sabemos que es un chef, ¿no? Y aquí ya decíamos que iba a la par. Día 22 o el día 22. Uf. Sea, hasta apenas aquí me recuperé. Casi como del día 14, me parece. 13, 14, por ahí. Cuando me empecé a atrasar hasta este, o sea, casi 10 días, ¿no? Pues sí, llevé muchos, arrastrando mucho, ¿no? Fue pesado, pero bueno, lo pude terminar. Y pues aquí tenemos un robot, pues cocinando unos, pues más, iba a decir unos huevos, pero más bien son como unas tuercas. No me quebré mucho la cabeza ahí. Lo que sí es, era la perspectiva y el diseño, ¿no? Eso es inventar. Por ejemplo, dije, no, creo que no he usado un robot que tenga la cabeza cilíndrica, pero horizontalmente, ¿no? Sea, todas esas cosas de diseño, ¿no? Sobre todo lo que a veces uno piensa más y la perspectiva, ¿no? Que está visto desde arriba. El día 23. Rip, desgarrar o rasgar, que muchos lo interpretaron como siglas de R.I.P. O sea, rip, como le ponen cuando alguien se muere, así en las tumbas y eso. Pero según yo, la palabra es rip, porque no sería en sí rip, no sería una palabra, serían las siglas de tres palabras, ¿no? Entonces yo lo busqué y era esto, desgarrar o rasgar. Y pues hice este robot de un diseño muy, muy ochentero. Aquí le quiero dar más negro. Como que se lo iba a dar cuando lo estaba haciendo, pero como que decidí que no. Pero ya cuando lo veo ahorita digo, no, creo que sí. Sí, se lo voy a dar. Detallitos les digo. Dig, cavar. También es buscar. Había muchas. Es que en inglés a veces lo que tiene es que una palabra significa. Bueno, se traduce de varias, con varias palabras en español, ¿no? No es en sí. No es exacta, no es una palabra, hay una palabra, ¿no? No, esa palabra no le corresponde a una palabra, ¿no? Sino en inglés las palabras tienen muchas palabras con las que se pueden traducir. Y aquí es como un robot tipo araña, tipo, no sé, de esas retroexcavadoras y esas cosas, ¿no? Máquinas pues, de construcción, ¿no? Esta fácilmente también podría llevar varios colores. Y con su casco acá de obrero. La del día 25, esta sí es mucho, estuvo muy, muy subjetivo, muy a la interpretación. Ese body compañero, yo lo vi más así como, más que como un amigo, así, yo dije, pues un compañero, como un alguien de clase, ¿no? Un compañero de clase, pues es tu compañero de clase, no es necesariamente tiene que ser tu amigo, ¿no? O sea, lo conoces porque va a la clase contigo, es tu compañero, por eso le puse así en clase y el otro pues copiándole, ¿no? Bueno, yo creo que ese fue de los que menos. ¿Cómo decirlo? Pues es que yo me acuerdo que ya estaba un poco cansado, ya mentalmente. No crean estar diario dibujando, tener esa. O sea, estar a tiempo, ¿no? En esa hora, en ese momento, guardarte el día para eso. Obviamente había días que no podía, que a veces dibujaba más temprano o más tarde, pero. Eso es lo complicado, ¿no? Y pues también el cansancio mental pues se nota, ¿no?
De hecho, aquí estas líneas de aquí no quedaron muy bien. Pero en este yo aquí ya estaba empezando a sentir el cansancio. Pero ya también decía, bueno, ya acabo, ya voy a acabar, ya. Aguanta, aguanta, ¿no? Pero aquí se refleja mucho y que igual tal vez no está tan claro esto de compañero, pero ya les digo, ustedes lo pueden interpretar y este también se le puede dar mucho color. Este también me gustó. A mí me gustó, particularmente me gustó mucho. Este que es Hide Esconder, ¿no? Aquí vemos pues, este robot bola escondiendo algo. Y me gustó también por eso, porque el otro que había hecho así en forma redonda le había puesto una cabeza como tubular. Y dije, no, pues también hay robots que tienen la cabeza pegada al mismo cuerpo, ¿no? Y me gustó porque también tuve que buscar referencias, sobre todo para las piernas, ¿no? De cómo era ese tipo de pierna. Y sí, a mí sí me gustó mucho este. Pero de hecho, yo en lo particular no le veo mucho color, que le podría cambiar a cierto color, pero bueno, ya vamos a ver, ¿no? Y aquí ya estamos llegando a donde empecé a borrar, que es del día 27. He hecho el día 28 y me había retrasado. Seguramente fue un fin de semana. Luego las tareas y ya saben, ¿no? El trabajo y eso. Y aparte avanzaron el cómic, bueno, en el manga y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí pues no sé qué también me quedó porque yo hubiera querido también un poco un mejor diseño. Sí, me gusta la idea de un robot hecho a base de instrumentos musicales o aparatos de música, como en este caso la cabeza de micrófono, las baquetas para batería, unos teclados electrónicos, la guitarra eléctrica y los tambores, en este caso pues serían como los pedestales que usan los tambores. Sí me gusta esta idea, pero me hubiera gustado trabajarla más, ¿no? O sea, como que el robot queda todo un poco mejor. Como más impresionante, ¿no? Pero es una idea que igual puedo trabajar después. Entonces, música. Aquí hasta le puse la traducción, pero bueno. Creo que no, creo que ni siquiera era necesario, ¿verdad? De este ya les platiqué, ¿verdad? La idea de flotar, ya lo vieron. Será un robot transformado, por eso aquí dice Tran. Que también es como tren, o sea, la pueden ustedes ya. O sea, siempre es. Deja uno cosas a la imaginación, ¿no? Y es bueno eso. Dicen que es muy bueno eso, que los artistas dejen cosas a la imaginación a la gente. Entonces aquí tenemos pues el mar y este tren flotando en el mar. Ni siquiera tiene rieles en el dentro en el mar, pues, porque la idea es que esté flotando, ¿no? Pues también por eso. Y bueno, es día 28, terminó el día 30 ahí con sus gaviotas y todo. Tenemos el día 29, que fue shoes, zapatos, que igual, pues sí, tal vez la idea no estuvo tan rebuscada. Pero a mí más que nada lo que me interesaba de este era el diseño. Y que fuera algo como, pues no sé si decir gracioso o curioso, ¿no? De que, bueno, pues zapatos le están boleando los zapatos. Están echando grasa. El día 30, que pues, obviamente por el escenario, pues quedó muy, muy estilo manga, muy estilo cómic. He hecho todos esos efectos, ¿no? También, que son cosas que yo quiero trabajar. No sé si igual las trabaje para el próximo Inktober, pero de aún así las quiero trabajar. Yo lo que tengo muy, no se podría decir débil, o no al mismo nivel que la figura humana, que es lo que siempre he dibujado desde niño. Porque yo pues, siempre he dibujado monos. Así como dicen, ¿no? Monos, como les decían los monos. Pues siempre he dibujado y todos queremos dibujar eso, ¿no? Que a Goku, que a Superman, que a la Mujer Maravilla, que a las chicas superpoderosas, etcétera, ¿no? Que a las princesas de Disney o Disney. Pues yo les digo como según se pronuncia en inglés Disney, pero bueno, Disney también, también. Y bueno, pues siempre uno se enfoca en dibujar personajes, ¿no? Entonces, pues sí, ya de mucho que los dibujas, pues siempre estás como buscando cómo hacer mejor los ojos, el cabello, la figura, etcétera. Y generalmente ni siquiera en perspectiva, ¿eh? Pero y sí, a veces cuando diseñas personajes, ya cuando se te entra ese gusto por diseñar personajes, pues no, que tenga una ropa así, que tenga el cabello así, uno se clava mucho en eso. Sobre todo si te gustan los cómics y eso, pero es muy raro que
te la pasas dibujando escenarios, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a dibujar, pues sí, eran muchos personajes, pero ni siquiera la iluminación, amigos, ni siquiera iluminaba yo bien, y a veces nada más rellenaba de todo un color y así. Y ya, pues con el tiempo, pues, fui aprendiendo cosas del sombreado, que de hecho es diferente a, bueno, entre comillas, es diferente a lo que se hace aquí. Aquí, si se fijan, no es que yo rellene completamente, sino que esos son trucos visuales, pues. Para dar la sensación de que eso tiene un color, aunque no esté totalmente relleno, y aparte, pues, digo, das iluminación, das sombra, eso es mucho, mucho, mucho del cómic, sobre todo, ¿no? Sobre todo del manga, porque pues, es en blanco y negro. Y bueno, yo por eso les comento, yo lo que quisiera trabajar más para la próxima ocasión, o de aquí a la próxima, no sé, será algo que yo quiero trabajar. Casi para dibujar, de hecho lo notan, van a notar ustedes mucho en el, no sé, o si ya lo notaron en el primer capítulo de mi manga, como que hasta parece, sí, o sea, no sé si se lo notan, pero yo creo que un profesional sí lo nota, como que me diría, no, tú rehusas a dibujar los escenarios, ¿no? Como que si los puedes, si no los puedes, si metes algo para no hacerlo, pues lo haces. Entonces siempre estoy en ese huyendo de los escenarios, pero luego pues ya en el segundo le empiezo a meter más, en el tercero más y así obviamente pues los voy a ir trabajando, ¿no? Sobre todo porque para todas esas cosas se necesitan cuestiones de texturas, ¿no? En este caso pues las todas estas cosas que dan la sensación de piedritas, de hierbas, de hierbitas, aquí el agua, aquí pues se supone que aquí es el agua se parte, aquí hay pues como aceite, gasolina, aquí sé que petróleo, ustedes pueden pensar ahí lo que sea, el chiste es que está ensuciando, y aparte efectos visuales, que en este caso como este efecto que se ve como distorsionado, ¿no? La figura que está allá dentro del agua, que se ve distorsionada, y pues en ese caso se le pone un color, porque como todo esto es blanco, pues te da la sensación de que lo estás viendo, ¿no? Por dentro, pero pues, como está dentro del agua, se distorsiona. Todos esos efectos visuales también yo los quiero trabajar. Básicamente quiero trabajar esas dos cosas últimamente, ¿no? Lo que es escenarios y efectos visuales de texturas, y sí, esto pues, podría ser texturas o efectos visuales, ¿no? Dentro del agua, efecto metálico, que es lo que. So, y también por eso escogí robots, porque como yo estoy, ya saben, los que ya leyeron mi manga o que han visto los dibujos, una historia de fantasía medieval, podríamos decir, de calabozos y dragones, pues. Entonces, como llevan armaduras, pues trabajo mucho el metal, ¿no? Pero también ese tipo de historias llevan muchos escenarios de este tipo, ríos, montañas. Y luego los dragones, pues también llevan sus escamas, o sea, todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que uno que estar aprendiendo, ¿no? Para dibujar. Y las construcciones también, ¿no? Las casas y los castillos y todo eso. Entonces la textura de los adobes, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo. De hecho, no nada más quiero trabajar, sino que también lo estoy trabajando un poco. O sea, ya empecé. O sea, cuando tengo por día, lo hago, ¿no? Entonces, eso también fue lo que me gustó de este dibujo. Fue este escenario y que ominoso significa algo así como despreciable. Entonces, pues yo quise hacer eso, ¿no? Pues como retratar a un robot ahí, como lavándose o bañándose, y desprendiendo ahí toda su suciedad, su aceite, y pues matando un pescadito. Ahí a la fauna silvestre, a la fauna acuática ahí, ¿no? Tenía otras ideas, pero de uno dije esta, sobre todo para hacer el escenario. Y la otra idea que tenía no creo que hubiera sido tan clara, ¿no? El dibujo, con solo ver el dibujo, ¿no? Pero bueno, eso me gustó porque trabajé escenario y trabajé efectos visuales de texturas y obviamente pues perspectiva y obviamente pues el diseño y aparte lo que conlleva imaginártelo con esa palabra, ¿no? Cogiendo de acuerdo a tu tema. Y ya por último, pues tenemos que es crawl, que es como gatear o arrastrarse. Siempre me acuerdo, siempre que veo esta palabra, me acuerdo una canción de un cover de los Doors.
se llama Crawling King Snake. Que por eso me acuerdo eso, ¿no? Porque King Snake, pues el rey serpiente, ¿no? Pues fue crawling, pues que va arrastrándose, ¿no? Pero también puede ser gatear. Entonces aquí dije, bueno, pues un robot ahí como... No está escondiéndose, sino pues está saliendo como de un puente. Entonces, pues como no cabe, pues tiene que gatear, ¿no? Y sí, pero pues imaginándome los diseños, ¿no? En este caso lo que me gustó fue que aquí dije, ah, no he hecho ningún robot que tenga el pecho triangular. Torso de forma, bueno, sí, el torso de forma triangular. Y pues, y aparte aquí, ¿no? Las rodillas o los codos, como si fueran así, ¿no? Un tipo rodillo, ¿no? Que es como se mueve. Y bueno, entonces esos fueron los 31 dibujos, los 31 robots, los 32 robots, no sé. Porque creo que sí, no, nada más en una hice dos, pero bueno. Entonces ustedes escojan, vayan ustedes poniendo, no, a mí me gustó el robot número del día 23, a mí me gustó el robot del día 22. Y ya los que tengan más, tienen casi de aquí hasta el domingo. Creo que sí le puse el evento que se termina de aquí hasta el domingo, para que vean el video, porque obviamente muchos apelan. Llegar la notificación de la invitación y apenas le van a dar si les interesa o no. Yo obviamente voy a guardar el video aquí, ¿verdad? Para que lo escojan. Ahora lo que voy a hacer, después de darle de agregar los detalles, voy a sacar una foto a todos, así general, y también lo voy a poner acá de foto de portada. Voy a cambiar la que tengo. Pues también para que diga, ah, me gustó este y bla bla bla. Y ya se vota por. Los que tengan más votos, esos tres me dicen los que quieran participar en esta dinámica. Yo se los mando por Messenger, el dibujo ya trabajado, ya bien limpiado y todo en Photoshop. Y mañana yo lo que voy a hacer es que voy a agregarle esos detalles a cada uno de los dibujos. Que a las que yo les veo que les puedo agregar detalles o que les quiero agregar detalles o que les faltaron detalles. Y ese es mañana martes. El miércoles voy a subir el tutorial de Photoshop. Que también digo, podemos tardar, no necesariamente tiene que ser luego, luego, ¿no? En estos días, porque pues básicamente de aquí al domingo más que nada es como que escojan esos tres dibujos, ¿no? Ya cuando escogen esos tres dibujos, pues ya también podría subir el tutorial. Pero bueno, ya depende también de mi tiempo. Cuando tenga tiempo, yo tomo. Aquí ustedes van a tener el video. Obviamente no tiene que pasar del domingo. De hecho, sí puede pasar. La idea es que se escojan de aquí al domingo esos tres dibujos, ¿no? Ya después yo les grabo el tutorial. Y pues ya lo hacen ustedes. Y ya saben, lo publican con el hashtag. La leyenda del reino de la espada, ya sea en Facebook o sea en su muro o en esta página o en este evento. La idea es que si usted le pone la leyenda del reino de la espada con este hashtag, pues si nos vamos, es más fácil porque nos vamos a ese hashtag y ahí nos van a salir todo, ¿no? O sea, para los que no saben cómo funcionan los hashtags, uno le pone hashtag. La leyenda del reino de la Entonces, cuando le piquemos ahí, todos los que hayan utilizado ese hashtag nos van a salir como en un. Como agrupados, pues. Con la gente que utilizó ese hashtag, nos van a salir agrupados y nos van a. Y va a ser más fácil ir que estar yendo página por página, pues. Sino que de ahí vamos a ver todo lo que es referente a la leyenda del reino de la espada. Ahí se va a ver. Y obviamente lo que es reciente. Entonces van a ver todos sus dibujos allí. Entonces, pues espero que participen. Que les guste esta dinámica. Y pues que sigan apoyando a este canal. Ya saben que pues, también me pueden seguir en YouTube y en Instagram. Y les voy a dejar por acá también el link donde para los que no hayan leído el manga, pues donde pueden leer el manga gratis, ¿verdad? Por internet, porque ahorita se publica nada más por internet. Y nos estamos viendo. Mañana nos estamos viendo.